Ya, mil disculpas, se cortó la transmisión. Retomo la transmisión que fue interrumpida al minuto 19. Estaba diciéndoles que la situación es rara, es extraña. Hay gente que está desde Miami, desde otros lugares que se fueron de vacaciones. Están preocupadísimos de lo que ha ocurrido en el Perú. Pero el pueblo no tiene la culpa. Eso quiero eximir yo al pueblo, a la gente. La gente no tiene nada de la culpa acá. La gente, digamos, en su ignorancia política, se dejaba llevar por las encuestas. Pero cuando yo dije que Dios nos ilumine, no puso los focos en nosotros, Ricardo Belmont y su gente, ¿no? Volteó los focos tal vez donde era más imprevisible un hecho. Que Perú Libre, el partido al cual yo pertenecí y al cual siempre agradecí porque mi relación con ellos fue entrañable y lo dije siempre. Incluso me decían, Ricardo, no lo digas ahora porque estás en UPP. Yo lo dije. Yo no tengo ningún inconveniente en agradecerle. Como ahora le agradecí a Pepe Vega, a José Vega le agradecí y le agradezco. Porque cuando a mí todo el mundo me daba la espalda completamente, Vladimir Cerrón hizo una amistad conmigo y su gente también. Pero esta vez tuve la honestidad también de decirle a Vladimir, Vladimir, yo no puedo ir contigo porque te hago perder nuevamente. Es Ricardo Belmont al que le tienen miedo. Y Vladimir escogió felizmente un desconocido, para todo el mundo un desconocido, digamos, lo conocían en su entorno, digamos, lugareño, pero no era un personaje nacional. Pero él encarna los sueños de mucha gente invisibilizada. No hay que engañarnos. Muchas metáforas usé yo de las dos orejas, los dos ojos. Los dos brazos para abrazarnos. ¿Qué hicieron estos sinvergüenzas de la prensa y de las encuestas? Dividir al país en pedazos. Entonces ya no les asustaba a Antauro porque Antauro estaba preso. Les asustaba a Belmont porque Belmont era Antauro. Y yo nunca fui a Antauro. No lo conozco, Antauro. He hablado una sola vez con él. Pero el diario El Comercio lo puso a Antauro como ahora lo puso a Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo no está preso. Pedro Castillo está libre. O sea, el tiro le sale por la culata a quienes fabrican una mentira. La mentira siempre tiene patas cortas, pero esta mentira no tuvo patas cortas, duró 30 años. Que el Perú va a salir adelante, que el Perú está extraordinario, que el PBI está increíble, e hicieron lo que quisieron con el país. Y cuando yo decía, están destruyendo la patria, están endeudando a nuestros nietos, a nuestros hijos, la gente me decía, cállate la boca, Ricardo. El Fondo Monetario nos considera. El Fondo Monetario dice que somos el país más próspero de América Latina. Y yo decía, ¿qué país ven ustedes, señores, de los cafés de San Isidro y Miraflores? Vengan ustedes conmigo a Villa María del Triunfo, vamos a Pamplona, vamos a Villa El Salvador, vamos a San Juan del Lurigancho. Vamos a los hospitales públicos. Y la gente se estaba muriendo, no por el COVID, como lo dije yo. Hoy día le hice una pregunta a una persona que me llamó. Y me dijo, Ricardo, la comparación no es válida. Te voy a hacer la comparación, le dije. Cuando yo estaba en los hospitales, hace 6 meses, diciendo que venga el señor presidente, que me hagan pasar para comprobar que más gente se está muriendo por otras cosas que por COVID. La gente dijo que Belmont estaba loco. Y muchos me insultaron. Luego me fui a la vía panamericana. Me planté ahí a ver si era verdad que llegaba cada minuto una ambulancia. Y estuve todo el día y no llegó ninguna ambulancia. Quise entrar, cité a la doctora Macetti. Nunca fue.
Ahí están mis videos, mis grabaciones, solitario. Me fui a Loaiza, me fui al Cayetano Heredia, me fui al Casimiro Ulloa, me fui a todos los hospitales que pude. Me fui a los hospitales, María Auxiliadora. No una vez, 3-4 veces. Y yo decía, señores, la gente se está muriendo por todo menos por el llamado COVID. El COVID era el desencadenante de una enfermedad que ya existía en el país. ¿Saben cuál era la enfermedad? La falta de hospitales, la falta de centros médicos, la falta de atención médica, la falta de médicos mejores pagados, de implementar nuestros hospitales. Y alguien decía, no, hermano, estás loco. Las clínicas privadas son las que tienen que existir. Los hospitales públicos tienen que desaparecer. Viene el señor Vizcarra, que ahora es elegido por ustedes, increíble, un hombre con 26 procesos abiertos, elegido al Congreso, un hombre que sale en un programa con Mónica Delta en el 2018 y dice vamos a construir 80 hospitales y 1000 colegios y se tiran la plata en los Juegos Panamericanos, y yo te lo digo, te lo dije, y acá no pasó nada y el Perú seguía avanzando. Inventan el COVID, no, perdón, voy a aclarar esta parte. El COVID existe, como existe el cáncer. Pero yo te hago una pregunta. Ahora vas a decir que no es válida la pregunta, porque siempre las preguntas incómodas no son válidas. Esta es la dialéctica, pues. La dialéctica siempre hace preguntas incómodas. Por eso se llama dialéctico, que es el cambio de ideas de dos personas que piensan distinto para buscar la armonía en las contradicciones, que es lo que dicen los grandes filósofos, lo que decía, de alguna manera yo que me he copiado esas ideas, fuerza. La armonía en las contradicciones. ¿Qué significa esto? Que nos tenemos que poner de acuerdo para terminar con la corrupción. ¿Estamos de acuerdo en terminar con la corrupción? Sí. ¿Ustedes creen que el país no llegó al grado máximo de corrupción en estas últimas elecciones? Que hicieron todo para liquidar a quienes no pensábamos igual que ellos. Al primero que había que liquidar era Ricardo Belmo, porque éramos líder en las redes sociales. Porque ya en la campaña municipal habíamos demostrado con Perú Libre que podíamos llenar la Plaza San Martín. Esta vez nos prohibieron llenar la plaza. Y avanza, pues, la ola y se inventan los porquis, se inventan los forsays con Y, con nombre cambiado. Lo que está prohibido en el DNI se cambió para la campaña. Se inventan las encuestas, los opinólogos, los politólogos, los editoriales de la prensa vendida, mermelera, recibiendo 300 millones de soles. Y surge este fenómeno. El pueblo no tiene la culpa. El pueblo ya despertó. Porque cuando yo lo decía, me decían, Ricardo, no lo digas. Le digo, es que yo te digo lo que está ocurriendo, yo conozco esto. Yo camino la calle, yo no estoy en el café de Miraflores. Es muy raro que me encuentren a mí sentado todo el día tomando café, haciéndome pajaritos en el aire. Yo iba al campo, yo estaba en el terminal pesquero, estaba en Villa María del Triunfo, estaba en San Juan del Lurigancho, estaba en Caraballo, en Comas, haciendo mi caravana una sola vez porque estaba enfermo. Me enfermé el último mes. Hoy día me han hecho la prueba del COVID, ya, hoy día me dieron los resultados. Felizmente no ha salido negativo. O soy asintomático, no sé, pero no me ha salido COVID ahora. Pero yo estuve con Pepe Vega, que a él sí le dio COVID. Estuvimos abrazados el último día que nos vimos, el martes pasado. Y yo decía, señores, y ahora contagio a toda mi familia. Pero gracias a Dios, acá estoy. Bueno,
El hecho es que el lápiz comienza a escribir una historia distinta en la política peruana. Esto es, yo decía que se iba a caer, que se iba a caer el andamiaje, yo lo decía, se va a caer el andamiaje se ha caído. Todos estos tecnócratas, todos estos caviares, todos estos mamadores del Estado, saqueadores del Estado, todos estos que vivían del Estado hablando de la libertad de prensa, hablando del libre mercado, mamando del Estado, haciendo negocios con el Estado, se han caído. Porque no quisieron escuchar. No quisieron ver con el otro ojo. No quisieron abrazarse con los dos brazos. Quisieron dividir al país, los malos y los buenos. Los que se ponen mascarilla y los que se quitan la mascarilla. Los que van a la playa y los que no van a la playa. Los que quieren infectar a su mujer y a sus hijos y los que quieren cuidar a su mujer y a sus hijos. Los que tienen que salir a las 6 y los que tienen que quedarse en Semana Santa en sus casas. Los que salen de sus casas son los malos. Los que se ponen la mascarilla son los buenos. Un país hecho pedazos. Los periodistas dándole 500 horas a Keiko Fujimori. ¿Cuántas horas le dieron a Castillo? ¿Cuántas horas nos dieron a nosotros? ¿Cuántas horas se la pasaron en televisión hablando de quiénes iban a la final? Los opinólogos. Y les falló todo porque los jinetes del apocalipsis se cayeron del caballo. Los que han llegado son los caballos al Congreso, pero los jinetes se cayeron, porque ya tienen el control del Congreso, cosa que yo te dije, que era peligrosísimo, ya lo tienen. Pero ahora viene un ejecutivo que va a ser un dolor de cabeza para el poder fáctico, porque el pueblo no cree en los medios de comunicación, no cree en las encuestas. La prueba está que votaron nulo y votaron y no votaron tantos como el ganador. Más o menos está en la misma proporción. Y el que máximo votos ha tenido ha sido Pedro Castillo con 4 puntos más, pero no llega al 25% tampoco. Lo que quiere decir es que la gente no pudo ir a votar por el fraude planeado por la OMP. La OMP tiene que ser llevada al Congreso de la República, y las encuestadoras también, y los medios de comunicación también. Esta es mi posición que tuve siempre y que hoy día la repito. Ahora usted dirá, ¿y Ricardo no llegó al Congreso? Bueno, yo tampoco tenía muchas ganas de ir para sentarme en el Congreso a que me crezcan las caderas. Yo te lo dije a ti. Yo quiero ir al Congreso a cambiar este país. Desde el Congreso con una nueva constitución, regresar a la del 79, que es posible, terminar con los decretos ley, terminar con 4 o 5 artículos lesivos para el país. Y la gente me dijo, estaba loco. Bueno, la locura mía la ha tomado Castillo. La locura mía se la agarró Porky. Porque Porky, ¿saben por qué no ha ganado Porky? Porque Porky tuvo 2 errores enormes. Uno de ellos, pelearse con los medios de comunicación, como hice yo. Y el segundo error fue ir al debate. Porque si no hubiera ido al debate, estaría peleando la final con Pedro Castillo. No, miento, sin Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo hubiera sido ignorado. Pero al hacer Pepe Vega la jugada de irse, ellos dicen, se fue Pepe Vega y nos jodió, nos fregó. Perdonen la palabra. Uy, desmanteló al monstruo. Desnudó a Odebrecht, Pepe Vega. Vamos a castigar a Pepe Vega. Entonces ahora, para castigarlo,
vamos a levantar a Pedro Castillo. Y al día siguiente, los ganadores del mismo canal organizador de Odebrecht dieron, ganó el debate Pedro Castillo. Y Pedro Castillo, en 30 segundos, cambia la historia. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué dijo Pedro Castillo? ¿Alguien sabe lo que dijo Pedro Castillo? ¿Alguien recuerda lo que dijo Hernando de Soto? ¿Alguien recuerda lo que dijo Keiko Fujimori? La gente no recuerda lo que dicen, porque está harta de las palabras. Por eso Pepe Vega tuvo el valor de irse como todo un hombre. Y yo lo felicité. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo. Tú no te puedes arrodillar frente a quien combates. O combates de pie, pero no te puedes arrodillar. Y eso es lo que yo reconozco como un valor. La gente no le dio valor a eso. La gente le dio valor a quien se quedó. Muy bien. Castillo capitalizó. ¿Pero por qué capitalizó Castillo? Porque la prensa quiso tumbarse a Verónica Mendoza. Y dijo, con esta jugada nosotros levantamos a Castillo, que no va a dar luces, que no tiene discurso, que es un maestrito. Creyeron que Castillo era Ciro Gálvez, creyeron que Castillo era Alcántara, creyeron que Castillo era... Y Castillo no era ellos, Castillo tenía carisma, Castillo cayó bien, Castillo era simpático, Castillo tuvo ángel. Y cambiaron el miedo del COVID por el miedo de Castillo. Pero ya no le funciona, porque el amor ha triunfado esta vez. Y yo desde acá lo hablo de todo corazón, porque ustedes me conocen. Sé irme, porque las derrotas honradas son mucho mejores que los triunfos de robo. Estos quisieron robarnos la elección y nos la robaron a nosotros. Y yo quiero que me ayude hoy día mi señora, María Mercedes Basalar, porque ella tiene una visión de mujer de otro ángulo, porque mi hija ha sufrido mucho en estas elecciones, con una niña de 13 años. Se ha peleado con sus amiguitas. Unas son Vizcarra lovers, como le llaman ahora, todas estas palabras inventadas. Otras son Fuji lovers, Keiko lovers. Y con todas estas palabras, los niños se están peleando en su casa. Y yo quiero cederle el sitio a mi señora, porque aquí hay preguntas que me han hecho. No, así nos llamó un espartano para decirnos que había una buena noticia, que tú, Ricardo... Sí, ¿cómo Ricardo fue? Creo que lo cuentes tú, porque te llamaron a ti. Mi señora... Sí, aquí tengo la fotografía de la cifra. Te paso. A ver... Buenas noches. Gracias por estar en esta transmisión con mi esposo y acompañarnos hoy, martes 13 de abril. Bueno, hoy día nos dieron una noticia muy alentadora, y es que más de 27.000 personas votaron por Ricardo en el voto preferencial. Ustedes pueden ver aquí. Y por supuesto, los resultados están publicados en la OMPE. Más de 27.000 votos ha tenido Ricardo, inclusive hasta 5 veces más que cualquier candidato que ha sido elegido y que va a ingresar al Congreso. Gracias a todos nuestros seguidores del Facebook, a los espartanos que han hecho una campaña otra vez llena de amor y de valor. Gracias a cada uno de ustedes, queridos. Gracias a nuestros amigos. Gracias a todas esas personas que nos han escrito y nos han llamado, que nos han mandado inclusive fotos de su cédula de votación para decirnos que están con nosotros. Y quería citar una frase muy linda de San Martín. Ricardo, mira, esta frase va para ti, que es como, es otro parafraseo de las que tú haces, ¿no? Una derrota peleada
vale más que una victoria casual. Y por supuesto que luchar con todo el alma, con el corazón, con todo el valor, con todos nuestros principios, no nos garantiza el triunfo. El triunfo tal cual, pero sí nos da esa satisfacción de haber dado todo y sobre todo de haberlo hecho en coherencia con nuestros principios, con nuestros valores. Y sobre eso quería hablar esta noche a ustedes porque hemos sentido y vamos a seguir esperando un escenario con una gran polaridad, ¿sí? Al parecer hay dos posiciones abismalmente diferentes en las que vamos a tener que elegir. Porque abstenerse cuando tu patria te lo reclama no es una opción. Pero más que yendo a quiénes van a ser las personas por las que vamos a votar y todo lo que conocemos de cada una de ellas o lo que todavía no se sabe de ellas, ese no es el tema. El tema es que creo que a más de uno de nosotros nos sorprendió los resultados de este domingo. Nos sorprendió darnos con la noticia de que íbamos a tener que decidir entre estos dos personajes. Y hay un lado, ¿no? Hay un lado que está metiendo mucho temor, mucho miedo, pero hay otro lado que, bueno, está buscando conquistar nuevos electores. El tema es que la pregunta que te hago y que te quiero plantear es ¿cuánto estás contribuyendo tú a que esta violencia, a que esta polaridad se incremente más? Y lo vemos desde nuestros hijos, ¿no? Ricardo contaba la anécdota de mi hija de 13 años, que está en primero de secundaria y que con sus amiguitas más cercanas, bueno, han tenido discusiones. Y estoy segura que no solamente la discusión se queda entre los niños. Estoy segura que la discusión también va hacia tus colegas, hacia tus propios miembros de la familia. Lo cierto es que el día lunes 12, todos nos levantamos y salimos a trabajar. Porque a pesar de cualquier otro resultado, hay el día siguiente. Y al día siguiente nos levantamos y salimos a la calle a trabajar. O desde tu casa sales a trabajar, a ganarte el sustento, a sentirte productivo, a encargarte, a ocuparte de tu deber, de tu familia, de tu hacer. Entonces, recordemos quiénes somos. Recordemos qué es lo que nos une. Y yo creo que desde la persona que en la calle vende sus artículos, que es el ambulante, hasta esa persona tiene mucho que enseñar y tiene mucho valor al salir a la calle todos los días a lucharla. Entonces, nosotros los peruanos tenemos una historia, tenemos un legado, tenemos un himno que nos une, tenemos valores, tenemos una identidad que queremos rescatar. Se fue la luz, una pena. Sí, y eso vale más que cualquier otra cosa. Lo que nos une, lo que te une con tu familia, con tu hermano, con tus amigos. Mi amor, aquí tenemos un tacho de luz. ¿Cómo se hace? A ver, perdón. Creo que estaba aquí. A ver, perdón. Perdón. Se nos apagó la luz. Bueno, mientras buscamos la luz, hágase la luz. Bueno, mi señora tiene su punto de vista. Yo tengo que decir algo muy hermoso, muy lindo. Ya, felizmente se resolvió el tema de la luz. Qué bueno. Te voy a agradecer que continúes tu explicación. Ahora tenemos más luz todavía. Hay más luz. ¿Ya? Bueno, y sí, mi intención es invocarte a ti a que no contribuyamos con separarnos más. Porque, mira, somos peruanos. Tenemos una historia hermosa, una proclamación que en unos meses vamos a cumplir 200 años de haber proclamado la independencia de nuestro país. Tenemos una cultura milenaria, somos descendientes de los hijos del sol. Nuestros padres, nuestros abuelos, si vienes de tus orígenes, vienen de otra tierra, están enterrados acá,
tienes hijos acá, todos los días sales a lucharla. Entonces, el enemigo no es otro peruano, el enemigo no es un político, el enemigo no es el que está en el otro bando. Nosotros somos peruanos y eso es más fuerte. No permitamos que eso nos divida. No llevemos al plano personal el tema de la simpatía política. Porque acuérdate de esto, tú y yo mañana salimos a trabajar. Tú y yo mañana salimos a lucharla. Y eso es para todos. Todos queremos lo mejor para nuestra familia. Todos queremos vivir en seguridad. Todos queremos saber que si tu hijito sale por ahí a montar bicicleta, va a regresar entero y con su bicicleta. Que si sales y vas a hablar por celular, cuando te llamen, no te van a arrebatar el celular. El enemigo no es otro peruano. El enemigo no es otro político. En tal caso, el enemigo es la desidia. El enemigo es la indiferencia. El enemigo es la corrupción. El enemigo no es la pobreza. El enemigo es la corrupción que no permite que nuestro país crezca, que no permite que tú tengas estabilidad, que no permite que tú tengas tantas oportunidades para estudiar, para ser alguien, para que tu hijo pueda salvar su vida en una posta médica. Ese es el enemigo, la corrupción. Y que eso nos una. Que nos una el amor a nuestra gente. Y cuando tú amas a tu gente, no solo amas a tu familia. No solo quieres libertad para tu familia, seguridad para tu familia. Te duele la necesidad del otro. Te duele la pobreza del otro. Te duele su marginalidad. Me he permitido tomarme esta licencia y hablarte como mujer, como comunicadora y como coach. Para mí siempre es una alegría dirigirme a ustedes y te agradezco, mi amor, por darme este espacio para poder dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Está bien. Ahí tu mensaje buenazo porque es otro ángulo. Es un ángulo de mujer, de madre. Hay una pregunta que subyace aquí. Subyace permanentemente. ¿Tú apoyas a Pedro Castillo? ¿Tú apoyas a quién apoyas? Yo quiero decir algo, señores. Una pregunta que me la hicieron siempre. Nosotros los espartanos y espartanas que hemos luchado por una patria grande en muchas ocasiones y hemos perdido la batalla y seguimos luchando, luchamos por ideales, no por personas. Pues las personas cambian con el poder. Las personas se emborrachan con el poder. Nos pasó con Toledo. Nos pasó con Ollanta. Nos pasó siempre que los que llegan al poder y los nombran congresistas se pasan de un partido a otro, se venden, se hipotecan y nos lastiman. Cuando yo te dije, si yo voy al Congreso, yo me voy a jugar entero, era porque yo estaba dispuesto y la tarea era inmensa. Y yo agradezco a Dios por mi familia, que me pidió. Ellos no querían que yo fuera a la política más, porque he perdido muchos amigos, muchos desencuentros, muchos pleitos tontos que han roto armonía, la armonía. Que yo digo que la armonía verdadera está en las contradicciones, porque soy un músico frustrado, pero cualquier músico profesional sabe que si no hubiera disonancias, la armonía, la música, no existiría. Casualmente, las disonancias hacen que la música sea hermosa. Y aquí que las disonancias entre peruanos no nos lleve al pleito personal, como ha dicho mi señora. No puede ir al pleito personal esto. Esto no puede ser una bronca de callejón. Pero la prensa ha sido callejón, callejón oscuro permanentemente. La prensa ha sido la que ha dañado el alma de este país con la televisión basura, a la cual yo me enfrenté hace 14 años cuando era director de un programa que se llamaba Hable el Pueblo. Y fui crucificado por la prensa. Pero no importaba Ricardo Belmont, importaba el país, importaba
la ley de protección al menor, que ojalá la saquen ahora estos nuevos congresistas. Y yo quiero agradecer, como dijo mi señora, se me pasó en antes, agradecer a los 27.000 espartanos y espartanas que votaron por mí. Y me acaban de informar, mientras hablaba mi señora, que de los 30 y tantos candidatos de Lima, he resultado siendo el séptimo más votado, con la mayor cantidad de votos en un partido que no ha pasado la valla electoral. Miren lo que es la ley. El pueblo votó por mí, yo estaría en el equipo de fútbol, pero no puedo jugar a pesar de haber tenido los votos. O sea que estoy entre los 7 primeros más elegidos del Perú. Pero no voy al Congreso. Y ustedes dirán, y Ricardo, ¿está triste porque no va al Congreso? Absolutamente. Estoy feliz porque compré mi libertad desde el primer día. Y yo lo dije. La gente decía, Ricardo, se muere, gana ir al Congreso. No, no, yo dije que vaya Juana Maura, que vaya el doctor Ramón Ramírez Erazo, que sabe más que yo, que vaya este chico Curi, que vaya la chica esta, tanta gente maravillosa que había, que he conocido, que tienen un futuro y un amor a la patria extraordinario. A la chica que lloraba en televisión, Daina creo que se llama ella, y otras personas maravillosas. Gente increíble. La gente me dice, Ricardo, ¿y vas a apoyar a Castillo? Y mi respuesta es esta, la de siempre. Yo me fui de Perú Libre para no hacerle daño a Perú Libre. Lo sabe Vladimir Cerrón. Y le dije a Vega que cometí el error más grande llevándome a mí primero en la lista para el Congreso. Le dije, porque te van, no por ti, Pepe. Contigo siempre tuvieron conversación. A ti siempre te pusieron en un lugar. A quien no pueden ver es a Ricardo Belmo, porque Ricardo Belmo no se vende. Entonces yo te voy a contestar de todo corazón. Los 35 que van a ir al Congreso por Perú Libre no soñaron jamás llegar al Congreso. Ojalá no se le volteen a Vladimir Cerrón. Ojalá no se le volteen a Pedro Castillo. Porque cuando llegan al Congreso y las experiencias son enormes, un Salaverry que estaba con uno terminó con el otro. Un toledista que estaba con Toledo se pasó al otro, fundó su propio partido. El otro fundó el otro partido. El otro se pasó de este al otro. Es decir, los tránsfugas famosos. Entonces yo no puedo poner la mano al fuego por nadie. Yo no pongo la mano al fuego. Yo quiero que el Perú decida por sí mismo. Que decida el hombre de corazón lo que le sale de adentro. Porque todas las ideas que ha dicho Pedro Castillo y todas las que ha dicho López Aliaga son mis ideas en boca de otros. Lo que yo te podía garantizar es que yo las cumplía. Pero yo no puedo garantizar que esos 35 personas que van a entrar, no te los puedo garantizar, porque no los conozco. Conozco algunos, pero no los conozco en el poder. En el poder se conoce a las personas. Acuérdate lo que te digo hoy día. Ahora, obviamente, la gente me dice, Ricardo, tú no eres fujimorista. La gente sabe que a mí Fujimori me persiguió de 18 años, que me arruinó, que me taló el árbol, que mató el movimiento Obras, creando la OMP, esa mafia que hoy día ha hecho la elección y no ha podido con la verdad. Miren lo que es la vida. La OMP es fujimorista. La OMP fue creada por Montesinos y por Fujimori. La OMP ha sido
parte de una mafia organizada. La OMP ya tenía las actas listas esta vez, pero no pudo hacer 1 millón más de actas, que son las 1 millón de actas que ha ganado Pedro Castillo con todos los honores. No le quito ningún mérito a Pedro Castillo, pero que es un hombre que el destino lo ha puesto ahí, gracias. Tiene que agradecerle siempre al comercio, no a Ricardo Belmo. A mí no tienen nada que agradecerme. Yo fui competidor de Pedro Castillo y perdí. No, yo no, pues fue José Vega. Yo no fui competidor, yo iba al Congreso. Yo en todo caso era competidor de Vizcarra. Porque a Vizcarra, frente a frente, le hubiera pedido yo que renuncie a su cargo de congresista. Yo lo dije, que el pueblo pone y el pueblo quita. Pero ahora Vizcarra está protegido por la inmunidad parlamentaria. Vamos a ver si tiene los pantalones de quitarse la inmunidad parlamentaria, que te lo dije yo. Vamos a ver si Pedro Castillo cumple en bajarle el sueldo a los congresistas que prometió. Vamos a ver si Pedro Castillo cumple con las cosas que ha dicho. Eso se le verá en la cancha. Porque una cosa es la campaña y otra cosa es la cancha. Este viernes 16 de abril a las 9 de la mañana, el Congreso decidirá si es que le inhabilita a Vizcarra. Ah, este Congreso de acá, Ricardo. Bueno, eso ya era publicidad para Vizcarra. Mientras más lo atacan, más crece uno. Miren, señores, a mí no me pudieron atacar. A mí me ignoraron. En política hay una lógica. Cuando te ignoran, no existes. Por eso es que yo estoy doblemente agradecido a mi país, a la gente, a mis espartanas y espartanos. Los adoro, son mi familia. Sin prensa, sin publicidad, sin entrevistas, sin mención, con redes sociales cortadas. Mis redes sociales fueron cortadas en todos estos meses. El 1,5 millones de seguidores que tengo no fueron notificados. No se podía compartir mi página. Ahora ya me soltaron, ahora sí se puede compartir más. Pero hasta hace 2 días no se podía compartir. No sé si ahora se puede compartir. A ver, compartan ustedes, a ver si pueden. Pero ¿saben cuál es mi satisfacción? Que mi campaña solamente la hice con mi polo negro, ni siquiera con marca acá. Porque me daba vergüenza salir en época electoral disfrazado. Porque yo nunca me disfracé. Por eso mis espartanos que hicieron la campaña, mis generales y capitanes espartanos, que son 80 personas solamente, mujeres y hombres, los tengo en mi corazón, y ellos me han hecho a mí ser el congresista séptimo más votado del país hasta ahora. Puede que en la noche ya pase a décimo lugar. Iba sexto, ya estoy séptimo, me informo. No, no importa. No importa. Pero si fui séptimo, el más votado, sin ir al Congreso, estoy en el Congreso del corazón de la gente. Porque siempre hablaré lo mejor para ustedes. Yo le deseo suerte a los dos. Pero si me dices tú, Ricardo, ¿tú con quién estás? Yo no estoy con las personas necesariamente, yo estoy con las ideas. Porque para mí las personas son respetables. La señora Keiko Fujimori, acusada por la justicia, tendrá que dar cuenta a la justicia. Yo dije que se nos investigue a todos. Yo no tengo... Lo que pasa es que Pedro Castillo, ojalá cumpla lo que ha dicho. Porque si lo que hace Pedro Castillo es lo que soñó Ricardo Belmo, yo lo apoyaré. Pero si él miente, yo lo combatiré a Pedro Castillo siendo presidente. Porque esa es mi posición, de siempre, no de ahora. Porque la gente cambia en el poder. ¿Ustedes creen que yo no conocía a Fujimori? Yo conocí a Alberto Fujimori cuando fue a mi casa a tomar desayuno.
era un ilustre desconocido y fue a mi casa a tomar desayuno, Alberto Fujimori. Me acuerdo con su casaca negra a pedirme ir en mi lista de congresistas, de regidores. Que me diga Alberto Fujimori que miento, así de fácil. Alberto Fujimori inauguró todas mis obras, pero después, cuando cambia la Constitución, Alberto Fujimori cambia. Él cambia. Yo no cambié. Él cambió. Se volvió todopoderoso, se sintió Dios. Se sintió Dios porque los sobones de la prensa mermelera, basura de este país, le dijeron que era Dios. Y Dios terminó preso. Por asesino y por ladrón. Preso. Yo no lo he inventado. Y yo lamento que tengamos presidentes que hayan saqueado el país y hayan destrozado el país. Yo no tengo nada que ver con el señor Fujimori. Inauguró todas mis obras porque yo era un hombre respetuoso del presidente de la República. Pero cuando Fujimori cambia la Constitución y vende 250 empresas en un año a precio de regalo, publiqué una página siendo alcalde de Lima en El Comercio que decía: soy peruano, déjeme trabajar. Y dio el decreto legislativo 776 que volvió a Lima y a las alcaldías de Lima centros penitenciarios. Las alcaldías se volvieron centros penitenciarios por el decreto legislativo dado por Fujimori. Porque Fujimori dije: si yo robo y yo vendo empresas, estos también que roben, todos roben acá. Entonces El Comercio dijo una frase que nunca la voy a olvidar en sus encuestas: al peruano no le importa que le roben, con tal que le hagan obras. Esa fue la encuesta más grande de la historia del Comercio, de Ipsos. Y en estas elecciones, para los que no tienen memoria, porque acá te olvidas al día siguiente lo que te dicen, yo no me olvido, acá CPI publicó una carta, y lo mismo debe haber dicho Datum y todas las otras 6 encuestas, una para cada candidato de los jinetes del apocalipsis, que le entregaban a Ipsos Apoyo del Comercio la única voz autorizada a dar la boca de urna y a cantar el resultado a las 7 de la noche, a coro con todos los canales. La encuestadora mafiosa se encargaba, con la OMPE mafiosa, de dar los resultados de un fraude total y absoluto. Pero de este fraude ha surgido para el pueblo una esperanza, que se llama Pedro Castillo. Por eso hago esta reflexión exacta. Si a mí me dices: tú apoyas a Pedro Castillo, no apoyo a Pedro Castillo. ¿Sabes por qué no lo apoyo? Porque yo no quiero un puesto en el gobierno, ¿me entiendes? Yo digo la verdad. Yo apoyo las ideas que Pedro Castillo ha hecho suyas a través del tiempo, que coincide con muchas de mis ideas. Terminar con la corrupción, revisar las licencias de los canales, no darles el dinero a los canales de televisión que deberían ser destinados a hospitales, defender la familia, defender la peruanidad, defender el amor propio, defender a la gente invisibilizada. Esas son mis ideas, no son de Pedro Castillo. Que Pedro Castillo las haya hecho suyas. Vamos a ver si está en el poder, si las realiza o si le ponen la hoja de ruta y este muchacho firma la hoja de ruta y nos hace la que nos hizo Toledo, la que nos hizo Ollanta, la que nos hicieron todos estos presidentes que han saqueado el país. Y el saqueo continúa y la gente aplaude el saqueo. Está bien que nos roben, si estamos todos bien. ¿Nunca te has preguntado por qué estamos en pobreza 9 millones de compatriotas?
que se frieguen, eso, no saben trabajar. Esa era la teoría fascista. No saben trabajar. Que trabajen 20 horas al día, pues, que no frieguen, aquí hay trabajo. Pero ahora le vamos a traer venezolanos para que compitan con estos flojos peruanos. Y nos trajeron 1.250.000 venezolanos. Los trajeron como caballos por la frontera. ¿Y quién se plantó y dijo que pasen por la aduana? Ricardo Belmo. Y me acusaron de xenófobo cuando los venezolanos que conozco yo y que se portan bien son entrañables y bien recibidos. Pero más que todo vinieron delincuentes también. Y yo lo dije, y no me arrepiento de haberlo dicho, porque cerca de mi persona trabajan 6 venezolanos. Y yo le digo, muchacho, yo no tengo nada contra ti. Siempre y cuando tú seas buena gente y te portes bien en el Perú, y seas laborioso, y quieras al país que te abre las puertas, bienvenido. Pero el delincuente, el que viene a robar, el que viene a matar, a ese tipo... Nosotros pedíamos la pena de muerte. Yo no sé si Castillo la pide, pero nosotros pedíamos la pena de muerte, los patriotas. Pena de muerte para el que roba al Estado. No me quisieron escuchar, no me se atrevieron a darme televisión a mí. Vamos a ver si Pedro Castillo, con los congresistas, aplica el cambio de la Constitución. Vamos a ver si Pedro Castillo aplica la pena de muerte a los ladrones. Porque ya estamos acostumbrados a que nos mientan en las elecciones. Vamos a ver si López, ¿cómo se llama? Rafael López Aliaga, Rafael López Aliaga, ya me había acostumbrado a Porky más que todo, ¿no? Vamos a ver si Porky, desde el Congreso, hace con sus congresistas lo que dijo que iba a hacer como presidente. Y vamos a ver si los congresistas no se le voltean. Y dentro de un mes se voltean los congresistas y dicen, no, nosotros sí le vamos a dar publicidad al comercio. Y Porky, ya no me importa Porky, porque ahora nosotros somos los congresistas de la República. Ese rollo ya lo escuché. Acá hemos tenido un fraude que nació con la pandemia. Te encerraron en tu casa, perdiste la libertad, perdiste tu trabajo, te dejaron sin comer. Mataron a tu familia, un genocidio masivo fue aceptado por la gente. En este genocidio masivo han muerto más peruanos de los que debieron morir. ¿Por qué? Porque no había hospitales. Y le echaron la culpa al COVID. Compraron vacunas malas, y con sobreprecio, y se vacunaron ellos. Señores, ante esta tomadura de pelo nacional, piensa tú quién carajo se plantó frente a la cámara y lo dijo. Y se lo dije a Milagros Leiva el 22 de febrero en su programa que me invitó. La última vez que me invitaron, le dije, mira, ve, el partido político más importante de este país se llama el Grupo El Comercio. Ahí está grabado, pueden verlo. Pongan Milagro Leiva, Ricardo Belmo, febrero del 2020. Nunca más me invitaron. ¿Qué me iban a invitar si estaba diciendo lo que Pedro Castillo ha dicho en estas elecciones? Lo que quiero es que Pedro Castillo y Porky y todos estos que ahora están en el Congreso sostengan lo que dijeron en sus campañas. Porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Todos pueden patear una penal diciendo que son Messi. Pero cuando entras a la cancha y te tiemblan las piernas o eres corrupto y te compran el voto, ahí te vas a acordar de Ricardo Belmo. Por eso es que me alegro que a pesar de ser el séptimo más votado, haya una ley tramposa que impide que un hombre que la población lo quiere ver en el Congreso, por una ley tramposa que hicieron estos tramposos, poniendo vallas al amor de la gente, yo no esté en el Congreso de la República. Y no estoy picón, ¿eh? Ojo, estoy feliz de no estar. ¿Saben por qué?
porque estar en una tremenda responsabilidad. Y acá está mi señora, no me deja mentir. Ella me decía, Ricardo, no es que esté contra ti, pero ojalá desistas. Y ella sabe que soy terco como una bestia y que mientras más me dicen que desista, más persisto. Porque la frase de Goya, la voluntad es lo último que pierdo, la voluntad me sobra la voluntad. Es lo único que me sobra, la voluntad. Y seguí. Y actualmente en este momento batimos los récords de fans y seguidores. Sin embargo, tengo ¿cuántos votos? ¿27.000? 27.000. Si me hubiera dado televisión una entrevista, ¿saben cuántas personas de 10 que pregunté sabían que yo iba al Congreso? Una de 10. Esta encuesta la hice personalmente. Por eso es que hice el plantón frente a Canal 4. Porque dije, no puede ser que mi gente no sepa. Mis espartanos no saben. Espartanas y espartanos. Y me negaron una línea en el periódico y me negaron un minuto en televisión. Pero, a pesar de eso, estaría entre los 11 mejores jugadores de fútbol, haciendo la metáfora deportiva, del país. Pero no estaré en el Congreso. Te agradezco. Te agradezco, espartana, espartano, porque yo sé cuántos votaron por mí. Todos los que sabían que yo iba al Congreso han votado por mí. Lamentablemente, solamente pude comunicarme por mis redes sociales y 6 o 7 entrevistas que me hicieron otras redes, a quienes les agradezco, porque ellos me dieron la oportunidad de que mis ideas fueran recogidas por muchas personas, acariciadas por Pedro Castillo tal vez, acariciadas por Porky, acariciadas por Hernando de Soto, acariciadas hasta por Keiko Fujimori, ha dicho palabras mías, giros idiomáticos de Ricardo Belmo, todos mis giros idiomáticos se los chorearon de estos de acá. No bajes la guardia, hay que sudar la camiseta, hay que correr la cancha. Ahora escuché a López Alea decir, yo he corrido la cancha. López Alea no ha corrido nunca media cuadra. Y dice que ha corrido la cancha, pero es que se roban las frases. No hay propiedad intelectual que se respete aquí. No importa. Hasta el gobierno se robó mis frases. Pon el hombro, ponte la camiseta, suda la camiseta. Todas frases de Belmont. La doctrina Belmont fue comprada por todos sin pagar un solo centavo. Pero ¿saben cuál es el precio? ¿Saben cuál es el precio? Que ahora van a tener que hacer lo que dijeron que iban a hacer. Ese es el precio. El precio que uno paga cuando compra su libertad. Por eso si a mí me dice pon la mano al fuego, yo no pongo la mano al fuego por nadie porque ya me quemé. Pónganlo ustedes. Porque yo lo único que ponía la mano al fuego era por Ramón Ramírez Erazo y por las personas que he mencionado. Que las conocí y me parecieron personas honorables, decentes, limpias y que amaban lo que decían. Este muchacho Curi, esta señora Maura, Juana Maura, esta chica que me olvido su nombre, Daina, creo que se llama. Perdóneme que me olvide el nombre, pero es que esa chica me encandiló sus palabras, su nobleza. Pando, el doctor cuyo nombre ahora me olvido porque tengo tantos sentimientos aquí que no quiero herir ninguno, a nadie. Le pido al país que sepa abrazarse,
que dejémonos de estar enfrentando a peruanos entre peruanos. Este país es riquísimo, no se merece este país tener pobres como los hay. Yo los quiero a todos ustedes que me siguen, a mis troles y a mis trolas. Les agradezco toda la mentada de madre porque me entusiasman y me alientan. Coyote Rivera, qué muchacho más maravilloso, que no pudo llegar al Congreso. Hace un año le mataron a su hijo. Qué muestra de grandeza me dio Coyote Rivera. Quería trabajar por el deporte, quería trabajar por la seguridad ciudadana. Ricardo, asesórame, yo lo estaba asesorando. Muchachos, jóvenes, el Perú es de ustedes. Yo ya cumplí con mi deber de decir siempre mi la verdad, cueste lo que cueste. Ustedes me acompañaron y mis espartanos y espartanas son mi sangre, son mis hermanos, son mis compatriotas. Y todos los que me aprecian y todavía no son espartanos, no se preocupen. Tarde o temprano serán espartanos. Es un adjetivo. Porque debajo de esta piel está la camiseta peruana. Amo mi patria porque mi patria me dio la oportunidad de ser lo que soy. Por eso la quiero. Lamentablemente vinieron los filisteos con Goliat y saquearon el país. Ahora llega David con su onda y puede que Goliat se caiga. Ojalá David no traicione. Si es que gana. Y que no lo traicionen a David los que ya están en el Congreso. Porque de que llegan al Congreso se olvidan de David muchas veces. Por eso es que ahora quiero ver quién defiende lo que dijo en la campaña. Y ya lo veremos. Por mi parte, agradezco a mi señora que me acompañó esta noche y a todos ustedes por brindarme un pedazo de sus vidas cada noche conmigo. Muy amables.